¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Nosotros muy contentos, de verdad, de compartir con ustedes una nueva edición de Oigamos la Respuesta. Bienvenidos amigos, y les recordamos que comprender lo comprensible es un derecho humano. En el programa de hoy conoceremos aspectos como los siguientes. Dicen que las golondrinas viajan hasta 9000 kilómetros. ¿En cuánto tiempo hacen ese recorrido? ¿Quiénes eran los doctores descalzos de China? Además, a ver, qué interesante, ¿cuáles frijoles alimentan más? ¿Los negros o los rojos? Así que amigos, pónganse muy atentos, dispónganse a escuchar este interesante programa. La primera pregunta nos la envió un amigo oyente que nos llamó por teléfono desde Masaya, Nicaragua. Dicen que las golondrinas migran hasta 9000 kilómetros. ¿En cuántos días lo hacen? Oigamos la respuesta. Primero que todo le diremos que existen 75 especies de golondrinas en el mundo. Una de las más abundantes es la golondrina común o andorina, que se puede encontrar en Europa, Asia, África, América y parte de Australia. Las golondrinas son aves migratorias, es decir, que viajan en cierta época del año en busca de climas más cálidos para reproducirse. Las especies de golondrinas del continente americano pasan la mayor parte del año en zonas frías como Alaska o el norte de Canadá. Cuando llega el invierno, viajan al sur hacia Centroamérica y Sudamérica. A nuestras tierras llegan dos especies, la golondrina risquera y la golondrina tijereta. Estas especies abundan desde comienzos o mediados de agosto hasta octubre y de comienzos de marzo a fines de mayo. Para realizar el viaje desde Norteamérica, estas pequeñas aves llegan a recorrer unos 10.000 kilómetros en 30 días. Se calcula que viajan entre 6 y 8 horas diarias, desde el amanecer hasta el atardecer, con paradas para reposar. Cada día recorren unos 200 kilómetros. Vuelan durante las horas de luz a una altura de unos 2 kilómetros de la superficie terrestre para escapar de depredadores y otros peligros, y aprovechar así también las corrientes de aire favorables. También queremos hablarle de otras especies de golondrinas que hacen viajes aún más largos. Se trata de la golondrina ártica, que vuela desde el Polo Norte hasta el Polo Sur y recorre nada menos que unos 71.000 kilómetros. Las migraciones de golondrinas son beneficiosas, pues para tener energías antes de iniciar el vuelo, se preparan comiendo grandes cantidades de insectos. Esto significa que controlan y regulan muchas plagas que transmiten insectos como los mosquitos. Estas aves tienen un gran sentido de orientación y una excelente memoria. Prueba de ese gran sentido de orientación y excelente memoria es que las golondrinas vuelven a los mismos nidos año tras año. Las crías, cuando se hacen mayores, también suelen hacer sus nidos cerca de donde vivían sus padres. Otra característica de estas aves es que suelen tener la misma pareja durante toda la vida. Aprovechando esta pregunta y la respuesta, les invitamos cordialmente a que visiten nuestro Facebook para que puedan apreciar fotografías de las distintas clases de golondrinas. Es la época de golondrinas precisamente. Y ahora amigos, tenemos listos los instrumentos para escuchar el destino del ave que emigra, la bella voz de la intérprete cantautora guatemalteca Gaby Moreno. Ave que emigra. 1, 2, 3, 4. Predicamento. estar corriendo en tiempo de cacería. Alzo en alto mi vuelo como el ave que mira. Hacernos llegar su pregunta a través de una llamada telefónica. Nuestros teléfonos son código de área 506, número 2225-5338 o 2225-5438. También puede contactarnos a través de un mensaje de WhatsApp al teléfono código de área 506, número 8485-5453. Muchas gracias a esta radioemisora que nos permite comunicarnos con ustedes y por supuesto agradecerles la amable atención. ¿Será cierto que la serpiente Becker o pitón se aparea con otras serpientes? Esta pregunta nos la hizo el señor Antonio Vindas Olivares, quien nos escribió desde Avangares, Guanacaste, en Costa Rica. Oigamos la respuesta. Acerca de su consulta, vamos a decirle que las serpientes solo se pueden cruzar o aparear con otras de su misma especie. La boa Becker se encuentra distribuida desde el sur de México, pasando por Centroamérica, hasta llegar a Uruguay y Argentina. En Costa Rica, esta serpiente puede encontrarse en las costas del Pacífico y del Atlántico también. La mayoría de estas culebras miden de 2 a 3 metros de longitud, pero algunas han llegado a medir de 5 a 6 metros de largo. 54 años de acompañarles con este espacio, Oigamos la Respuesta. Muchas gracias por su sintonía. Quiero saber quiénes eran los doctores descalzos que trabajaron en China durante la era de Mao Zedong. Es la consulta de un amigo oyente que nos llama por teléfono desde San José, Costa Rica. Escuchemos la respuesta. Los doctores descalzos aparecieron en China durante el gobierno de Mao Zedong para que pudieran dar atención médica básica a los campesinos. Mao siempre había criticado la forma en que se distribuían los recursos sanitarios en China y cómo se descuidaba a los 500 millones de campesinos del país. Por eso creó este programa en 1965, reclutando a muchachos y muchachas que acababan de salir del colegio y a quienes se les dio un entrenamiento de entre 3 y 6 meses en un hospital comunitario o municipal. A este grupo de jóvenes se les llamó doctores descalzos, a pesar de que no eran doctores y tampoco estaban descalzos. Lo que pasa es que algunas veces, además de atender a la gente, tenían que quitar los zapatos para trabajar en los campos de arroz. Estos muchachos daban tratamientos para padecimientos comunes como resfriados, infecciones, diarreas y cosas por el estilo. Para ello usaban las medicinas occidentales como aspirinas y penicilina, junto a remedios antiguos de Oriente como hierbas, raíces y otros productos naturales. Según comentaron algunos de ellos años después, tuvieron que aprender sobre la marcha, buscando la información que necesitaban como podían. Pero a pesar de sus dificultades, la tarea de estos jóvenes médicos era muy apreciada por los campesinos. Parte de su éxito se debió a las campañas de prevención y vacunación que hicieron que se evitaran las epidemias y en las buenas prácticas de higiene que enseñaron a los campesinos. También fue muy importante la extensión que tuvo el programa, que llegó casi al 90% de la población rural. La efectividad del programa llamó la atención de la Organización Mundial de la Salud, que lo consideró como un buen ejemplo de cómo se podía resolver la escasez de servicios médicos en las áreas rurales. Pero aunque el programa de Doctores Descalzos fue muy exitoso, llegó a su fin en 1981 debido a problemas económicos del gobierno. En los años 60 y 70 no había una rocola donde hombres y mujeres eligieran el sentimiento del legendario cantante puntarenense. Escuchemos entonces del costarricense Gilberto Hernández, Inolvidable. En la vida hay amores que nunca pueden olvidarse, inolvidables momentos que siempre guarda el corazón, porque aquella que un día nos hizo llorar de alegría es mentira que hoy pueda olvidarse por un nuevo amor. He besado otras bocas buscando nuevas ansiedades y otros brazos extraños me estrechan llenos de emoción. Pero solo consiguen hacerme recordar los tuyos e inolvidablemente vivirán en mí. En la vida hay amores que nunca pueden olvidarse, inolvidables momentos que siempre guarda el corazón. Porque aquella que un día nos hizo llorar de alegría, es mentira que hoy puede olvidarse por un nuevo amor. He besado otras bocas buscando nuevas ansiedades y otros brazos extraños me estrechan llenos de emoción. Pero solo consiguen hacerme recordar los tuyos que inolvidablemente vivirán en mí. Envíenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica. También nos puede contactar al correo electrónico icq@icq.org o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta. Saludos cordiales amigos. Luego de la pausa musical, la siguiente consulta de la señora Marla Ulate Ulate. Nos ha enviado doña Marla un correo electrónico desde Tilarán, Costa Rica, con la siguiente pregunta. Quiero saber si los frijoles negros y rojos alimentan igual. Escuchemos la respuesta. Según dicen los nutricionistas, todas las variedades de frijoles tienen una cantidad de nutrientes parecidos. Los frijoles, incluyendo los rojos y los negros, contienen proteínas e hidratos de carbono, así como un alto contenido de fibra. Los frijoles también tienen hierro, zinc, cobre, fósforo, potasio, magnesio, calcio y vitaminas del complejo B. Y aunque puede ser que existan algunas variedades de frijoles que contengan más o menos nutrientes que otras, esa diferencia es muy pequeña. Comprender lo comprensible es un derecho humano. Ese es nuestro lema. Muchas gracias por su amable atención. El señor Rafael Rivas nos envió un WhatsApp desde Darío, Nicaragua, con esta pregunta. ¿Existen los fantasmas? Oigamos la respuesta. La creencia en la existencia de los fantasmas es universal, pues se da en personas de todas partes del mundo y desde hace miles de años. Los que han estudiado esta manera de pensar dicen que al creer en la existencia de fantasmas y espíritus, la gente busca dar explicación a muchas cosas que no comprende. Además, aunque la idea de que existen los fantasmas produce miedo, en cierta forma da la esperanza de que el espíritu no muere, sino que de alguna manera sigue cerca de nosotros, los vivos. Por otra parte, una persona asustada se puede imaginar cosas y puede creer que está viendo un fantasma cuando en realidad no es así. Actualmente ha aumentado el interés por los fenómenos sobrenaturales y por la aparición de fantasmas. Hasta es posible ver programas de televisión donde, por medio de cámaras y grabadoras digitales, se busca recoger evidencia de la presencia de fantasmas en casas o edificios. También es cierto que es muy común escuchar historias de familiares y de vecinos que cuentan haber tenido alguna experiencia de este tipo. Sin embargo, aunque las personas cuentan sus historias de fantasmas de buena fe, no se puede creer todo lo que dicen. Esto es especialmente cierto en la televisión, porque las personas que preparan algunos programas los hacen para llamar la atención de la gente. Ellos saben que a las personas les encanta todo lo misterioso y lo extraño y ganan dinero con esos programas. Por otra parte, hay una ciencia que estudia las cosas extrañas, como por ejemplo la aparición de fantasmas. Esta ciencia se llama parapsicología y hasta el momento no ha probado que los fantasmas existan. Bien, vamos a la música, música de tradición, como la música del Mariachi Vargas de Tecalitlán, México. Interpretan La Malagueña. Ojitos bonitos. Qué bonitos ojos tienes, debajo de esas dos cejas. Debajo de esas dos cejas, qué bonitos ojos tienes. Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni siquiera parpadear. Malagueña salerosa. por pobre me desprecias, yo te concedo razón, yo te concedo razón, si por pobre me desprecias. Yo no te ofrezco riquezas, te ofrezco mi corazón, te ofrezco mi corazón a cambio de mis pobrezas. Malagueño, salerosa, besar tu labios quisiera, besar tus labios quisiera, malagueña salerosa, y decir hermosa, que eres linda y hechicera, que eres linda y hechicera como el candor de una rosa. El Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura está presentando Oigamos la Respuesta. Compartimos con ustedes las preguntas de nuestros oyentes. Desde la ciudad de Liberia, en Guanacaste, Costa Rica, un estimable oyente pregunta: ¿de dónde es originario el tamarindo y cómo se cultiva? Oigamos la respuesta. El tamarindo es un árbol nativo de África que se ha adaptado a muchos países de clima tropical, tanto de Asia como de Latinoamérica. Este árbol puede llegar a medir hasta 20 metros de altura y produce unos frutos de color café cuyas semillas están envueltas en una pulpa de sabor muy ácido. Esa pulpa es la que se usa para hacer refrescos, mermeladas, salsas y condimentos. El tamarindo es un árbol que se ha adaptado muy bien a regiones calientes y secas, aunque soporta climas más lluviosos si el suelo cuenta con buen drenaje. El tamarindo se puede reproducir por semilla o por injerto, pero se debe tener el cuidado de escoger árboles madre que tengan frutos sanos y de buena calidad. El árbol de tamarindo no presenta muchos problemas o plagas, con excepción del daño producido por la mosca de la fruta. La primera cosecha se presenta a los 4 años cuando las plantas son injertadas y a los 8 cuando la planta ha sido propagada por semilla. La cosecha se efectúa entre febrero y abril, que es cuando los frutos alcanzan su madurez, que se reconoce cuando los frutos han cambiado del color verde al café claro. La pulpa, hojas y la corteza del tamarindo se usan no solo como alimento, sino también como medicina. Por ejemplo, en Filipinas, las hojas se usan en té para bajar la fiebre causada por la malaria. Y en la India, el tamarindo se usa para aliviar problemas del estómago, del hígado y para el estreñimiento. Desde El Salvador, el señor Óscar Arnoldo Hernández nos envió esta pregunta a través de Facebook. ¿De dónde sacan el plástico? Oigamos la respuesta. Vamos a contarle que se conocen 3 clases de materiales plásticos. Están los plásticos naturales que se fabrican usando fibras animales o vegetales. Estos únicamente se purifican y se ponen en uso. Están los plásticos semisintéticos que se obtienen de las plantas, pero pasan por un tratamiento químico antes de ponerse en uso. Ese es el caso de la celulosa y del caucho. Finalmente están los plásticos sintéticos que son derivados del petróleo. Hoy día la mayoría de productos plásticos se fabrican a partir del petróleo, especialmente de uno de sus derivados llamado nafta, que se mezcla con otras sustancias hasta lograr un material en forma de granitos. En las fábricas calientan esos granitos hasta que se convierten en un líquido. En ese momento, cuando se convierten en un líquido, le ponen colorantes especiales y luego se le da forma con diferentes moldes. Con el plástico se pueden fabricar materiales que imitan el cuero, el hule, el papel, el vidrio y otros. Hoy día la mayoría de las cosas que usamos son de plástico y para muchas personas el plástico es uno de los inventos más importantes del siglo XX. Sin embargo, aunque su fabricación sea barata, el plástico sintético es muy contaminante. Por eso, en los últimos años se han hecho muchas campañas para dejar de usar plástico en la medida de nuestras posibilidades. De esta manera, evitamos que más plástico llegue a los ríos y los mares y siga contaminando el planeta. Algunas acciones que se pueden hacer día a día para evitar usar tanto plástico es ir al mercado con bolsas de tela. En restaurantes podemos pedir vasos de vidrio sin pajillas. En lugar de usar botellas de plástico para transportar agua, podemos cambiarlas por botellas de vidrio y muchísimos ejemplos más. Programa B Control 24. Y para concluir este programa, les transmitimos nuestra frase de hoy. Yo nunca pierdo, pues si no gano, aprendo. Nelson Mandela. De despedirnos, se va a la escuela, se va cantando,